Monchi, eres tú. Quiero decirles que se los quiere llevar a ustedes también. ¿A nosotros? Sí, nos quiere a todos de esclavos. ¿Esclavos para qué? Tengo que irme o se va a enojar. Y no queremos eso. Oye, oye. Sí creen que van a conseguir liberar a sus amiguitos con todos estos maravillosos, milagrosos, fabulosos, innovadores y muy útiles productos. ¡Están en lo correcto! Les regresaré a sus amigos y yo me quedo con todo esto. Ese fantasma sí que era un caso, ¿eh? No, un caso el día que Adri pensó que tú eras el que te habías robado unas cosas de los vestidores de niñas. ¿Te acuerdas? No, la verdad no me acuerdo. Pero se me hace de muy mal gusto que tú, siendo mi amiga, pensaras que yo era un ratero. Ni me lo recuerde. Ah, no, ahora que me lo recuerde. Quiero saber qué tan mala onda fue conmigo esta niña que viste como niño. ¿Ya supiste lo que pasó en los vestidores de niñas? ¿Vino Jennifer López? Pues a menos de que se vistiera de perro parado y sea sospechosa de robo, tal vez sí sea ella. ¿A dónde fuiste cuando te escapaste del gimnasio? No me acuerdo. ¿Por qué no traes puesto el disfraz de mascota? ¿Por qué estás escondido en el salón de clase? Jamás entras aquí. Bueno, solo a la fuerza. ¿Qué? Tengo que estar a salvo hasta la hora de la salida. ¿A salvo? ¿De qué? ¿Hiciste algo malo? Nadie se esconde cuando está tranquilo con su conciencia. ¿Hablas como mi mamá? ¿Qué pasa? Solo dime, ¿dónde está el disfraz de mascota? No puedo decirte por qué. Porque te delataría, ¿verdad? ¡No! ¡Es un mal grandote! ¡Tranquilos! ¡Pero con cuidado, ¿no? Adri, deberías estar arrepentida de haberme traicionado. O sea, eres una traicionera, una ribista, una come cuando hay... Una lagartona. Es más, eres una... Monchi, Monchi, tranquilízate, cálmate. Oye, aguántame tantito, ¿eh? Claro. Este libro también dice que hay una remota posibilidad de revertir una desmemorización causada por un traumatismo con otro traumatismo. Ah. ¿Y eso en español qué quiere decir? Tenemos que golpear a Monchi con algo más duro que su cabeza. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Mi moco trae un pelo. ¡Qué desagradable! ¡Sweet Sour Fresh! ¿Estás seguro que pegándole con esto en la cabeza a Monchi va a recuperar la memoria? Pues eso dice en este libro. Ay, no puedo. Es que ya lo hice una vez con Ángel y no quiero volverlo a hacer. ¿Cómo olvidarlo? Cuando tuve narcolepsia. Ya me voy por... ¡Golpealo!
Yo me lo tengo. ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? Clara, creo que tienes que saber. Ángel sufre de narcolepsia causada por el golpe que se dio en la cabeza en el partido de fútbol. ¿Te acuerdas? Y para revertir el efecto hay que darle otro golpe igual de fuerte. Pero no nos atrevemos. Bueno, yo sí me atrevo. Es que esto pesa demasiado. ¿Quieren golpear a Ángel con esto? ¿Creen que con el golpe se le quiten los ataques de sueño? ¿Por qué no me lo dijeron? Yo le puedo dar el golpe si eso va a curarlo. ¿Crees que no va a recordar nada? Completamente. Hola, amor. Hola. Y perdón. ¿Perdone? ¿Por qué? ¡Por esto! Oh. Ay, vamos, Clara, inténtalo. Es como pegarle una piñata, solo que esta tiene aire adentro. Además, Mochi es un profesional en los golpes. Y tirando cosas. ¿A poco no se acuerdan? Cuidado, Mochi. No sabía que las sillas también se podían sentar sobre mí. ¡Qué rico pastel! Vamos a celebrar el último día antes de las vacaciones. Esa explosión en el laboratorio de química pudo causarle mucho daño a usted y a sus compañeros. El líquido que está ahí, ¿eh? ¿Cuál? Ese. ¿Este? Efectivamente, Monche, ese. ¡Un billete! ¡Es mío! Del sartenazo, Clara. No te preocupes, Beto. Hierba mala nunca muere. Ay, ¿qué me pasó? ¿Eres tú? Pues claro que soy yo. ¿Quién voy a ser? Albert Einstein. ¿Sabes quién fue Albert Einstein? Claro que sé quién fue Albert Einstein. No por nada, soy Beto, el chavo más inteligente de toda la secta. Así que, con su permiso, voy a ir a darle sus ósculos a mi novia Dani. Perdón, que son ustedes. Voy a darle sus besos. Bueno, seguro me ha de estar esperando en la biblioteca. ¡Clara! ¡Convertiste a Monche en Beto con el golpazo que le diste! Creo que lo dejé peor de lo que estaba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oigan un momento. ¿Dijo que iba a ir a besarse con Dani? No. Dijo que le iba a dar sus ósculos. Es lo mismo. Por eso digo. Pero no voy a permitir que me bajen a mi novia sus ósculos.
¿Ya se fue Beto? Sí, salió corriendo pensando que le ibas a bajar a la novia. Esa broma que le hice estuvo del uno. ¿Qué, no cambiaste de personalidad? Claro que no. Solo quería jugarle una broma a Beto. Ay, pero sí le di sus besotes a Dani, ¿eh? Ah, no es cierto. Monche, no seas teto.